términos de cabotaje, régimen o destino aduanero especial está en el artículo 133, inciso E, de la Ley General de Aduanas. Cabe informar que este régimen se lo aplica en el ámbito fluvial, lacustre o aéreo. Rara vez se utiliza estos términos. Podemos mencionar a las administraciones aduaneras que tienen custodia en ámbitos fluviales. El más conocido que tenemos actualmente es Puerto Jennifer en Santa Cruz. Podemos mencionar también Puerto Bush. También podemos dar una mención a lo que es el ámbito fluvial de Puerto en Guayamerín, ya que tenemos un puerto fronterizo en ese sector entre Brasil y Bolivia. De la misma forma, en el ámbito aéreo podemos mencionar a cargas que van con tránsito de una administración aduanera aérea que se vaya a dar un ejemplo de Santa Cruz hasta Cobija o de La Paz hasta Cobija, que es otra administración aduanera y se maneja otro régimen. Y para darle continuidad a esa administración o para prosecución del tránsito se debe generar la aplicación de este régimen. Es importante recalcar que no se lo mencionan mucho, ya que Bolivia no tiene muchas operaciones en este ámbito, pero está normado en el reglamento y en la Ley General de Aduanas. Síganos para más consejos.